Bueno, estamos haciendo una evaluación, digamos, con los delegados escolares del desarrollo del conflicto, tomando un poco la realidad a partir de este conflicto que lamentablemente se viene dilatando frente a una posición muy intransigente de las autoridades que han decidido de alguna manera romper, digamos, el esquema propio de una negociación, que es que las dos partes se sientan, fijan sus posiciones y buscan un punto de consenso por una metodología, digamos, muy arbitraria, que es pretender, digamos, por un lado, desconocer aquellos acuerdos que fueron suscritos oportunamente en el 2015 y el 2016 e imponer, digamos, una pauta salarial para el 2017, digamos, sin ninguna apertura a discutir el porcentual que ya oportunamente el Ejecutivo ha decidido. Oscar, ¿ha habido una propuesta formal de parte del gobierno? Todavía no han recibido absolutamente nada. Nosotros hemos tenido hasta la fecha tres reuniones. En la segunda reunión se abrió una perspectiva interesante, puesto que nosotros fundamentamos nuestra posición, sobre todo en base a la necesidad de que el gobierno de la provincia cumple con los acuerdos precedentes del 2015 y el 2016, porque eso fijaba, digamos, un escenario específico para poder discutir en mejores condiciones lo que correspondía a la pauta salarial del 2017. Lamentablemente, en la tercera reunión, el Poder Ejecutivo nos anuncia a través de sus representantes, en primer lugar, que va a incumplir los términos establecidos en el 2015, que había decidido, digamos, unilateralmente fijar como un 1,5% como el porcentaje que iba a cubrir el desfasaje entre inflación y salario, de acuerdo a lo que establecía el acta del 2016, y luego planteó un incremento del 18%, no acumulativo en dos etapas, para el 2017. Digamos, sin posibilidades, excepto alguna modificación cosmética, de que el sindicato pusiera sobre la mesa su posición. Nosotros allí lo que quedamos realmente desconcertados, porque, como decía en un principio, cambia lo que había sido la posibilidad hasta ahora de negociar libremente y poder obtener ese consenso. Entonces, frente a eso, digamos, bueno, nosotros llevamos adelante las acciones que son de público conocimiento y el gobierno de la provincia, en vez de reconocer, digamos, la justicia, la demanda de los docentes, se ha afirmado en una posición de o es esto o es nada, digamos, y lamentablemente de esa manera, digamos, no es posible llevar adelante una negociación. Nosotros creemos que es fundamental que las autoridades adopten una actitud más sensata, que recapaciten, porque no solamente están poniendo en juego el salario de los docentes, sino la continuidad en términos, digamos, de tranquilidad necesaria del ciclo lectivo. Con lo cual, bueno, estamos en una situación compleja, difícil, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los descuentos, ¿no? Que si nos decía por ahí Graciela que si bien hay muchos docentes que coinciden con la medida de hacer paro y demás, pero van a la escuela por una cuestión de necesidad económica. Bueno, el gobierno está jugando fuertemente con eso. Lamentablemente nos encontramos frente también a esta situación, que el incumplidor, en vez de recapacitar y cumplir, sanciona a quien demanda que cumpla con sus obligaciones. Esta es una situación muy nueva, ¿no? Hemos escuchado hace unos días una declaración de un grupo de empresarios aquí de Córdoba, llamado el G6, donde habla de que debe dirimirse los conflictos en el marco del Estado de Derecho. Y bueno, nosotros creemos también en eso, que el gobierno tiene que, en virtud del Estado de Derecho y la institucionalidad propia del mismo, cumplir y honrar los acuerdos que ha suscrito. Y aquellos, en este caso los docentes, que estamos reclamando por esos derechos legítimos, dejarlos de sancionar y atropellar, porque tenemos la situación, no solamente de los descuentos, que son importantes a los docentes, sino también la actitud, digamos, hacia los de coerción, hacia los supervisores y hacia los directivos. Digamos, pidiéndoles en forma, digamos, intransigente, en forma perentoria, la presentación de la nómina de aquellos docentes que han ejercido su derecho de huelga, ¿no? Entonces, con situaciones como bloquear, por ejemplo, el sistema de carga, digamos, que utilizan los directivos en los movimientos diarios en las escuelas, produciendo perjuicios más allá de las personas que participan del conflicto legítimamente, ¿no?